Son el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y el primer ministro italiano, Enrico Letta, ante los cadáveres de los inmigrantes que murieron en el naufragio de un barco la semana pasada ante las costas de Lampedusa. Son solo parte de los fallecidos, porque no caben en este hangar del aeropuerto de la isla italiana los casi 300 cuerpos que se han recuperado. Quedan otros 70 bajo el agua. El rostro del responsable europeo reflejaba su emoción. Ha afirmado sentirse muy tocado por esta visita. Los dos políticos se reunieron también con algunos de los 155 supervivientes de la tragedia. La Europa no puede girarse de la otra parte cuando ci sono barche che stanno affondando. En rueda de prensa, Durão Barroso señaló que Europa no puede mirar hacia otro lado cuando hay barcos que se hunden y destrozan cientos de vidas. Hay que dar un paso más, dijo. El mensaje de emergencia llegará al Consejo Europeo el 24 y 25 de octubre en Bruselas. El presidente de la Comisión anunció que Italia recibirá una ayuda adicional de 30 millones de euros para hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes.